se desarrolló la octava Feria Científica Tecnológica de la Carrera de Enfermería con la presentación de proyectos innovadores y la participación de las sedes académicas donde se encuentra esta carrera. Sí, hoy se está realizando lo que es la octava Feria Científica Tecnológica de nuestra carrera de enfermería, cumpliendo siempre el cronograma de lo que es la unidad de la DICIP y también, ¿no?, promoviendo lo que es la investigación en nuestra carrera. Estamos contando con 23 stands, los cuales están, por ende, dando a conocer, ¿no?, los proyectos que han realizado durante esta gestión para, en sí, en beneficio también de la población. Proyectos muy innovadores y sobre todo científicos. Como estudiante estudiantil, yo me siento igual muy feliz por mis compañeros, ya que están presentando temas y proyectos de carácter muy innovador, y así podemos dar a conocer que nuestra carrera también está preparada para lo que es la investigación y en esta octava feria científica. Infecciones en transmisión sexual, los problemas con el alcohol, problemas con la tuberculosis, adultos mayores, la música como terapia, fueron algunos de los temas expuestos por estudiantes de esta carrera. Nuestro objetivo era poder controlar los efectos, qué es lo que causa ansiedad en los pacientes mentales. Y también hemos determinado varios factores como es el aislamiento. Hemos utilizado la musicoterapia como sea el ukulele, parlantes, aquí tenemos nuestro pequeño panderito. Compartir un poco de música, la música alivia la ansiedad y comprobar que solamente la salud física no es lo importante, sino también lo que es la salud mental es primordial. Ese sería como el objetivo.